Para la próxima, el próximo reconocimiento, homenaje, convocamos al escenario al señor Carlos Castellani, presidente de CAFMA, que será quien tendrá el honor de entregar ese reconocimiento. Brevemente vamos a decir que hay quienes dedican una parte fundamental de su vida a su empresa, que son el motor esencial de su crecimiento y de su desarrollo. Ese es exactamente el caso de nuestro homenajeado. Es oriundo de Rosario y perfeccionista en todas sus actividades, incluida su pasión por la filatelia y la fotografía. Es especialista en sembradoras. Viene de una larga trayectoria familiar iniciada en la década de 1930, trabajando activamente en la historia del campo, siempre interpretando las necesidades de los productores de cada época. Se propusieron crear soluciones innovadoras, buscando nuevas maneras de revolucionar el mercado de forma responsable, como por ejemplo, cuando presentaron el primer arado de cinceles con SAFE, creado a partir del concepto de conservación de suelos. Desde mediados de la década de 1980, cuando comenzó a difundirse de manera masiva el mecanismo de siembra directa, su empresa se ubicó en una posición de liderazgo en el nivel continental y como precursora en el mercado exportador. De perfil bajo, solidario, un trabajador nato. Él mismo cuenta que parte de su éxito viene de haberse manejado con mesura, siempre tratando de estudiar cada acción de manera minuciosa para que un paso en falso no represente un problema futuro. Haber comprendido que la conducción de una empresa no es algo que sencillamente se hereda, sino que se logra con capacitación, inteligencia, es lo que le ha permitido mantener durante tantos años el desarrollo de su empresa familiar. Actualmente se desempeña como vicepresidente de su directorio y es además tesorero de la Fundación Sideter de la localidad de Las Parejas. Por favor, señor Osvaldo Giorgi, lo invitamos a recibir su homenaje. Renovamos el aplauso en este homenaje que Cita ha querido hacer para Osvaldo Giorgi. Uf, esto es... creo que es para la empresa, no es para mí. Creo que esta noche, partiendo por las personas que nos han recibido con sus palabras, hay muchas personalidades que han hecho por el país, por la agricultura y por llegar a esta actualidad que nos toca vivir. Mucho lo que se representa para mí esto y lo voy a dedicar a todos aquellos productores que en estos años, a pesar de las vicisitudes, han hecho lo que hoy es Argentina en su agricultura, en su ganadería y en la generación de alimentos. Muchísimas, muchísimas gracias.